Bueno, la semana bien, la semana bien. Es verdad que después del domingo, pues hemos tenido algunos jugadores con golpes y que hemos ido, bueno, pues viendo un poco durante la semana el que vayan mejorando y bueno, pero en principio bien todos los que están disponibles. Es verdad que tenemos las cuatro bajas importantes de los dos que tenemos lesionados más los dos que están sancionados y a partir de ahí, pues bueno, veremos un poco. Los que algunos tienen algún golpe, pues a ver cómo recuperan y bueno, estarán en el equipo y veremos un poco la mejor alineación posible. Bueno, no hay una serie de jugadores tampoco. No sé, fui el otro día a San Fernando, no dijeron ninguno nos tocaba. No voy a decir, ya a partir de ahora no digo ningún tocado más porque van a estar ahí. Parece que estamos escondiendo cartas, escondiendo de todo, ¿no? Bueno, ya digo, hay algunos jugadores que han venido con golpes, pero del domingo pasado, tuvimos bastante. Pero bueno, han ido durante la semana y estarán dentro de los que están para poder jugar. Ya decidiremos en qué situación podrán hacerlo. Ahora mismo me da igual, es decir, yo lo que quiero es ganar el partido, me da igual que sean carnavales, no carnavales, yo lo que estoy pensando es cada semana en el ganar el partido, en que podemos sumar 3 puntos y vayamos escalando un poquito dentro de la clasificación, que hagamos un buen partido y que la gente se divierta, ¿no? En ese sentido es lo que más me preocupa. Lo demás, pues bueno, es verdad que a veces cuando vienes de domingo a sábado, pues un día más, un día menos y entonces pues tienes que planificar. Nosotros lo que nos gusta a todos es que tener, si es de sábado a sábado, perfecto. Si es de domingo a domingo, perfecto, porque nos hace un poco tener la semana de no perder algún día por medio, bueno, por lo reciente y por lo que finaliza el partido, ¿no? Sí, obviamente ha mejorado defensivamente. Ellos perdieron jugador como Arturo, pero es verdad que vienen de ganar fuera de casa, le ganaron al Mérida, después le ganaron al San Fernando, bueno, el otro día empataron con el Depor en casa, es decir, que están compitiendo bien, están teniendo buenos resultados y es un equipo, bueno, pues que tiene muy buenos jugadores en medio campo, obviamente también defensivamente y arriba, pues bueno, pues tiene a dos jugadores como Pedro Benito, Ródenas, un jugador rápido que tendremos que tener mucho cuidado en esas circunstancias, si juegan los dos y tener la vigilancia pues para que no nos sorprenda porque las transiciones pueden ser un equipo peligroso. Pues pendiente de evolución, no te puedo decir más, porque ahora mismo, pues bueno, pues el otro día hizo un poquito, estamos viendo un poco las sensaciones que pueda tener, son los fisios y el médico un poco los que tienen que dar esa circunstancia para que esté en plenas condiciones para jugar. Se meterá cuando realmente esté pues con unas sensaciones mejores, ahora mismo todavía no las tiene. Y bueno, igual que la semana pasada, pues parecía que él iba un poquito más avanzado que Borja, pues ahora Borja, bueno, pues ha hecho más cosas y va dependiendo un poco de la evolución, porque es muscular, las lesiones musculares, pues va dependiendo un poquito de las sensaciones que van adquiriendo ellos a partir de que van teniendo una mayor carga, ¿no? Entonces, ahora mismo todavía no los tenemos, esperemos que podamos tenerlos lo más pronto posible, a saber que tenemos una plantilla corta y entonces cualquier imprevisto en un partido como es el domingo pasado, que tenemos a Juanmi y Cordero, pues nos hace tener poco efectivo en algunas líneas del campo, ¿no? Bueno, obviamente cuando tienes cuatro jugadores fuera de la línea defensiva, pues te quedan menos opciones. Al final no te quedan tantas opciones y tienes que optar por ver los que mejor se adaptan a esas circunstancias y los que hemos trabajado y al final pues ver un poco, bueno, pues como te he dicho, el trabajo de la semana y los jugadores que se adaptan a esas circunstancias. De 5 o 6 partidos sin conocer la.
No, y es que voy día a día, ¿no? No es una cuestión de a mí que me preocupe. Al final, yo voy semana tras semana pensando en cada domingo. Es decir, es verdad que veníamos de 6 semanas sin perder, me parece, pero como yo he visto ya muchas circunstancias como esta, al final, cuando viene 6 semanas, es un poco, yo creo que un mensaje de cara al exterior, ¿no? No hacia nosotros, nosotros pensamos en la semana. Muchas veces ocurre que cuando llevas 6 semanas sin perder, parece que es todo muy bueno, y cuando pierdes ese en el séptimo partido, se acuerdan la gente pues de que llevas sin ganar 2 o 3 partidos, como una cosa mala. Entonces no es tan malo, sino que el equipo ha tenido una trayectoria regular, y que intentaremos mantener esa trayectoria regular de ser un equipo sólido, de ser un equipo defensivamente fuerte y arriba, y que tenemos que trabajar en ese sentido para mejorar en todas las facetas del juego, tanto de construcción como finalización, como en el aspecto defensivo, ¿no?